importantes de los partidos políticos, compañeros de este instituto que le dan seguimiento a la presión, a la presente sesión virtual extraordinaria que ha sido convocada para celebrarse el día de hoy. Les recuerdo, antes de que se indique la existencia de quórum legal, las partes más sobresalientes de las medidas que debemos de adoptar para el buen desarrollo de estas sesiones virtuales, entre las que destacan mantener nuestra cámara de video encendida, nuestro micrófono apagado y hacer petición de uso de voz con esta señal, mantenerla así un instante para que podamos anotarla e inmediatamente después volver a tener nuestro micrófono apagado. Cualquier otra circunstancia que se nos presente, está el equipo de respaldo y siempre está disponible el número que ya todos conocemos para hacer la llamada de manera inmediata. Le solicito, señor secretario, verifique la existencia de quórum legal para llevar a cabo la presente sesión de consejo. Claro que sí, consejera presidenta. Buenas tardes a todos los miembros de este Consejo General. Para efectos de la presente sesión virtual extraordinaria, procederé a pasar lista de asistencia. Por las y los consejeros electorales, consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. Presente. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. Presente. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. Presente. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. Presente. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. Presente. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Presente. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. Presente. Por las y los representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal. Presente. Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Carlos Ernesto Navarro López. Presente. Por el Partido del Trabajo, Ana Patricia Briceño Torres. Presente. Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina. Presente. Partido Movimiento Ciudadano, Cristian Elías Rodríguez Valdés. Presente. Por el Partido Morena, Darvey López Mendívil. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, presente. Por el Partido Nueva Alianza Sonora, Carlos Manuel Esquerga Lavís, ausente. Mireya Guadalupe Peralta Crimpe, ausente. Partido Encuentro Solidario, José David Alfaro Pagaza. Presente. Partido Redes Sociales Progresistas, Ramón Alejandro Costa Cortés. Presente, secretario. Buenas tardes. Buenas tardes. Partido Fuerza por México, Giovanni Leonardo Mariscal Vega. Presente. ¿Existe quórum legal para llevar a cabo la presente sesión virtual extraordinaria, consejera presidenta? Gracias, señor secretario. Una vez declarada la existencia de quórum legal y el desahogo del punto número 2 del orden del día relativo a la apertura de esta sesión, siendo las 19:05 del día 3 de marzo del 2021, declaro formalmente instalada la presente sesión virtual extraordinaria de consejo y le solicito continuar con la misma. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto corresponde al número 3 del orden del día y es el referente a la propuesta de aprobación, en su caso, del orden del día. Gracias. A consideración de todos ustedes, consejeros, consejeras y representantes, por si tuvieran que hacer alguna intervención en este punto, no existiendo intervenciones, sométalo a consideración de este consejo, señor secretario. Con gusto, consejera presidenta. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del orden del día. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Con la consulta. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera presidenta, se aprueba el orden del día. Gracias, señor secretario. Dé cuenta del siguiente punto. Claro que sí. El siguiente punto corresponde al número 4 y se refiere a la aprobación de la dispensa a la lectura de los documentos que fueron previamente circulados. Procede, señor secretario. Esa secretaría consulta a las y los consejeros electorales en el sentido de su voto en relación a la dispensa a la lectura de los documentos que fueron previamente circulados. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Con la dispensa.
Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba la dispensa. Gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto. Claro que sí, consejera Presidenta. El siguiente punto corresponde al número 5 y es el relativo a la aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, correspondientes a los días 10, 15, 16, 19, 21, 23, 27 y 28 de febrero. Es cuanto, consejera Presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. A consideración de todos ustedes, por si tuvieran que hacer alguna acotación en los presentes proyectos de acta, no existiendo intervenciones, señor secretario, sométalos a consideración del pleno. Con gusto. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación de los proyectos de actas contenidos en el punto número 5 del orden del día. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Con todos los proyectos. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos se aprueban los proyectos de acta, los cuales pasarán a firma para los efectos legales conducentes. Muchísimas gracias, señor secretario. De cuenta del siguiente asunto. Con gusto, consejera Presidenta. El siguiente punto corresponde al número 6 y es el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro del ciudadano Ernesto Gándara Camú como candidato a la gubernatura del Estado de Sonora en el proceso electoral ordinario local 2020-2021, postulado en candidatura común por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Es cuanto. Gracias. A consideración de todos ustedes, consejeros, consejeras, señores representantes, adelante, consejero Daniel Rodarte Ramírez. Qué amable, Presidenta, gracias. Para hacer algunas solicitudes de modificaciones, Presidenta, es básicamente por cuestión de motivación y en algunos casos de fundamentación. En el considerando quinto, es correcto que se cite la Convención Americana de Derechos Humanos, pero existe otro instrumento internacional que es aplicable específico para el derecho humano político electoral de votar y en ese caso de ser votado, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estaría solicitando que se incluyera el artículo 25 de dicho instrumento. En el considerando 34, en el inciso C, cuando se habla de la presentación de la credencial para votar, faltó precisar que la credencial se encuentra vigente, lo cual es importante porque además es un registro de elegibilidad legal en términos del 192 de la Ley de Instituciones. En otro acuerdo sí se cita que están vigentes, en este y en otros no, en su momento lo habré de precisar también. En el inciso F de ese mismo considerando, estaría solicitando que se especifique que cumple con los registros de elegibilidad legal consistentes en estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente, así como el no consumo de drogas prohibidas en términos de la Ley de Salud. Lo anterior porque, si bien es cierto, citan los fundamentos legales, no se precisan los argumentos por los que se cumple dicho requisito. Es decir, nada más se dice que presentó una carta bajo protesta de seguridad para cumplir con ese numeral, pero no se especifican a qué se refieren los requisitos que se cumplen, y eso se pudiera traducir en una falta de motivación en este apartado. En el inciso H, ese mismo considerando, se establece que el candidato firmó bajo protesta de seguridad, que no se encuentran algunos de los supuestos del artículo 32 de los lineamientos del INE, es decir, del 3 de 3, y así se cita entre paréntesis del 3 de 3. Yo creo que aquí es muy importante, por el tema tan polémico además, que se establezca puntualmente, tal como dice el artículo 32 de esos lineamientos, y además por una situación que siempre hemos cuidado en este instituto, que es el tema del lenguaje ciudadano en nuestros acuerdos. Es decir, no toda persona que lea eso y que diga que cumple con el 3 de 3 de violencia de género va a saber en qué consisten las 3 de 3. Entonces estaría solicitando que se cite específicamente que no es una persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, que no es una persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal, y que no es una persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias y que no cuenta con el registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.
De igual forma, en el último párrafo, el considerando 34, se cita el cumplimiento de requisitos de elegibilidad constitucionales locales, pero se omite mencionar el artículo 192 de la ley local, que también contempla requisitos de elegibilidad, solo que estos legales, no constitucionales, por lo que también estaría solicitando que se incluya como fundamento. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez. En el tema que se precisó hace un momento de los lineamientos, nosotros solicitaríamos más que, como no hay un glosario aquí, dice lineamientos del INE, sí pediría el número del acuerdo del INE, a qué lineamiento se hace referencia, por favor. Gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Consejera Alma Lorena Alonso. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos, y acompañando precisamente las observaciones que hace el consejero Rodarte, yo propondría también una adición al final del considerando 33 del acuerdo relativo a este registro, con la siguiente leyenda, y me voy a permitir también puntualizarla en todos los demás acuerdos. No sé si podamos, de alguna manera, por economía procesal, repetirla en los demás acuerdos, nada más con la diferencia de que en el caso de Francisco Alfonso Durazo Montaño, la precisión sería en el considerando 34, porque está diferente el acuerdo, ¿no? Y versa precisamente sobre el tema 3 de 3. En la revisión de los requisitos está mencionado el que cumple con el formato, y como bien hace la precisión el consejero Roarte, sería bueno la adición de que en qué sentido cumple. Pero bueno, para mayor claridad, yo propongo la siguiente adición al final del considerando 33, que del análisis de la documentación presentada por el CER Ernesto Gándara Camún, se advierte que dicho ciudadano cumple con lo establecido en el artículo 32 de los lineamientos para que los partidos políticos nacionales, y en su caso los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, aprobados por el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE, diagonal CG 517-2020, manifestando bajo protesta decir verdad el no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos en dicho artículo. Pero además también da cumplimiento precisamente al artículo 10 de los lineamientos de registro de candidaturas para el proceso electoral 2020-2021, aprobados el 10 de febrero de 2021 por este Consejo General. Esta sería mi propuesta de adición, y solicitaría que se replicara en todos los demás acuerdos al final del considerando 33, y en el caso, como les decía, de Alfonso Durazo Montaño, sería el adicionarlo en el considerando 34. Muchas gracias, consejera presidenta. Gracias, consejera Alma Alonso. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? En segunda ronda, ¿alguien desea hacer uso de la voz? En segunda ronda, consejero Rodarte, sí solicitó la voz. Ok, adelante. Gracias. Igualmente, presidenta, yo también estaría, como estas observaciones están en todos los acuerdos, salvo el de la credencial vigente, que sí se especificó así en el caso del acuerdo del ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño, estaría solicitando que se impactaran también en los acuerdos de los candidatos Carlos Ernesto Satraín González, Ricardo Robinson Burs Castelo, de Cuauhtémoc Galindo Delgado y de la candidata Rosario Fátima Robles. Aquí yo solicitaría o consultaría a la Secretaría si va a ser necesario al momento de pronunciarnos sobre esos acuerdos, nada más remitirnos a lo que se especificó aquí, o si ya aquí se vota que se modifiquen todos, ¿no? Gracias, presidenta. Muchísimas gracias a usted. ¿Alguien más en segunda ronda? ¿En tercera ronda? No habiendo más participaciones, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Nada más dos anotaciones. La primera, al consejero Rodarte. En cada uno de los proyectos que se sometan, haré mención expresa a las observaciones que se hacen, que fueron señaladas en este acuerdo, con excepción de ese de la credencial. Y nada más una petición al representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo. Hace mención
a un lineamiento del INE. Hay un señalamiento en el glosario, alineamientos en general, que se refieren a los de registro y alineamientos de otro tipo en el proyecto de acuerdo. Entiendo que se hace mención en particular al acuerdo 517, nada más mi duda sería en qué parte es donde dice los lineamientos, nada más para tener esa precisión, si se puede. Sí, gracias. Yo creo que lo que mencionaba hace un en su primera intervención, consejero Rodarte, me parece que era el 34, en el inciso F. No. A ver, voy a buscar rápido. Si me permite, representante, en la parte. En el H. Es el inciso H, el 34, precisamente. Ahí dice, original de la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 del lineamiento INE. Además el consejero Rodarte hace mención de que, también estoy de acuerdo, eso no lo había visto yo en esa óptica, pero también en la óptica de que tiene que ser, digamos, entendible para en el lenguaje ciudadano, y lo que él pidió que se agregara está correcto. Como todos sabemos, hay varios lineamientos del INE en los cuales está basado este, aunque efectivamente en los considerandos arriba, perdón, en los antecedentes arriba, sí está el 500, ¿no? El que mencionó la consejera Alonso. Yo estaría de acuerdo con lo que ella mencionó, de que se agregue esa parte, me parece excelente, y en este en particular, donde dice los lineamientos del INE, el inciso H del considerando 34, ella decía, aquí que se, yo simplemente decía, creados bajo el acuerdo este 517, me parece que es el nombre, era todo como un identificado. Sí, nada más para comentarle esta partecita. En el glosario viene el acuerdo y dice lineamientos del INE. No sé si sería mucho más correcto ponerle ahí, aprobado mediante acuerdo INE-SG 517. Me parece, sí, está bien. Perfecto. Gracias. Entonces, más, si me permiten, del resumen, el consejero Daniel Rodarte propone la modificación y adición ahí en el considerando quinto, de un pacto internacional de derechos civiles y políticos, particularmente el artículo 25. Posteriormente, en el considerando 34, los incisos C, para establecer que la credencial se encuentra vigente. El inciso F, especificar que los requisitos de elegibilidad son también legales respecto a la credencial vigente, no consumo de drogas prohibidas. Así como el inciso H, estipular un lenguaje ciudadano de los supuestos del denominado 3 de 3, lo cual además se adicione que se cumple con los requisitos de legalidad establecidos en el 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora. De igual forma, la consejera Alma Alonso propone el texto, perdón, al que hizo lectura, que tiene que ver con que todos los candidatos, particularmente en este caso el señor Ernesto Gándara Camus, cumple dicho ciudadano con lo establecido en el artículo 32 de los lineamientos, así como que tiene que ver con los lineamientos para que los partidos políticos nacionales, locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, aprobados por el Consejo General mediante acuerdo INSG 517, manifestando bajo protesta de decir verdad en no encontrarse ninguno de los supuestos establecidos en dicho artículo. Serían todas las inclusiones. Consejero, Rodarte. Nada más, te rogaría, secretario, cuando mencionaste el inciso F, hiciste mención específicamente a la credencial vigente y al no consumo de drogas, pero también debe establecerse que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Electores. Perfecto. Gracias. Perfecto. Jesús Eduardo, creo, consejera presidenta, Piel Los Lobos. Sí, yo creo que se satisface con eso último que dijo consejero Rodarte, porque en el proceso de los lineamientos de registro está esta tarea que tiene el secretario ejecutivo, usted secretario, en términos de compulsar la información con el INE. Esa parte no la encuentro muy bien formulada, pero creo que se salva con lo que el consejero Rodarte nos está proponiendo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, procederé a someter a votación
el proyecto número 6 del orden del día con las observaciones antes señaladas. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor con las propuestas. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. En el mismo sentido. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueban los proyectos de acuerdo a los cuales pasarán a firma para los efectos legales conducentes. Gracias, señor secretario. De cuenta del siguiente asunto. En primer lugar, Presidenta, nada más para hacer constar que se encuentra presente el representante del partido Nueva Alianza Sonora, licenciado Carlos Esquer Galaviz. Gracias, secretario. Buenas tardes. Buenas tardes. El siguiente punto corresponde al número 7 del orden del día, y en su caso es el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro del ciudadano Ricardo Robinson Burs Castelo como candidato a la gubernatura del Estado Sonora en el proceso electoral ordinario local 2020-2021, postulado por el partido Movimiento Ciudadano. Gracias, secretario. A consideración de todos ustedes, ya con las acotaciones planteadas en este como en los acuerdos venideros por el consejero Rodarte y la consejera Alma Lorena Alonso. A consideración de ustedes. Sí, nada más con excepción del inciso referente a la credencial de votar, o también se venía incluido aquí, los mismos términos. En el caso de que ya esté, no se pone, y en el caso de que no esté, se pone. Ah, perfecto. Sí, consejero. Sí, el único que sí lo tiene es el del candidato Francisco Alfonso Durazo Montaño, entonces en todos sí se tiene que poner la vigencia, y salvo el del propio candidato Francisco Alfonso Durazo Montaño, todos los demás van a ser impactados en el considerando 33, no en el 34. Gracias, presidente. Perfecto. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales en el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 7 del día, con las modificaciones planteadas en los términos que se señalan en este momento. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Con el proyecto de las modificaciones. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo con las modificaciones planteadas, el cual pasará a firma para los efectos legales conducentes. Gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto corresponde al número 8 y es el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro del ciudadano David Cuauhtémoc Galindo Delgado como candidato a la gubernatura del Estado de Sonora en el proceso electoral ordinario local 2020-2021, postulado por el Partido Redes Sociales Progresistas. A consideración de todos ustedes, representantes, consejeros, consejeras, con las mismas observaciones hechas valer desde el acuerdo número 5, creo, ¿no? 6. Sí. Adelante, si hay alguna intervención. Esa secretaría consulta a las y los consejeros electorales en el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 8 del orden del día con las modificaciones planteadas en los acuerdos antes señalados. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. En los mismos términos. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo con las modificaciones planteadas, el cual pasará a firma para todos los efectos legales conducentes. Muchísimas gracias, señor secretario. Damos cuenta del siguiente punto del orden del día. Un gusto, consejera Presidenta. El siguiente punto corresponde al número 9 y es el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro del ciudadano Carlos Ernesto Satarain González como candidato a la gubernatura del Estado de Sonora en el proceso electoral ordinario local 2020-2021, postulado por el Partido Encuentro Solidario. Es cuanto. Gracias. A consideración de todos ustedes, integrantes de este Consejo General, por si desearan hacer algún comentario. No existiendo participaciones, señor secretario, sométalo a consideración. Con gusto. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales en el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 9 del orden del día
con las modificaciones planteadas anteriormente. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. De igual forma. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo con las modificaciones planteadas, el cual pasará a firma para los efectos legales conducentes. Gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente asunto. Con gusto. El siguiente punto corresponde al número 10, es el relativo a la aprobación en su caso del proyecto de acuerdo, por el que se resuelve la solicitud de registro de la ciudadana María del Rosario Fátima Robles Robles como candidata a la gubernatura del Estado de Sonora en el proceso electoral ordinario local 2020-2021, postulada por el partido Fuerza por México. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. A consideración de ustedes, por si tienen que hacer alguna participación en este punto del orden del día. No existiendo intervenciones, proceda con la votación, señor secretario. Con gusto, consejera presidenta. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales en sentido su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 10 del orden del día con las modificaciones anteriormente planteadas. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Con el proyecto y sus modificaciones. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo con las modificaciones planteadas, el cual pasará a firma para los efectos legales conducentes. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto de nuestra orden del día. El siguiente punto corresponde al número 11 y es el relativo a la aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro del ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño como candidato a gobernador del Estado de Sonora en el proceso electoral ordinario local 2020-2021, postulado en candidatura común por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora. A consideración de todos ustedes, consejeros, consejeras, señores representantes, por si desearan hacer alguna intervención, no existiendo intervenciones, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales en sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 11 del orden del día, con las modificaciones anteriormente planteadas, con excepción del inciso C, así como las correspondientes al considerando 34 en lo relativo a las manifestaciones realizadas por la consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. En los mismos términos. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo con las modificaciones planteadas, el cual pasará a firma para los efectos legales conducentes. Muchísimas gracias, señor secretario. En desahogo del punto número 12 del orden del día relativo a la clausura de la sesión, siendo las 19 horas con 31 minutos del día 3 de marzo del año 2021. Doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión virtual extraordinaria de Consejo General de este instituto. Agradezco a todos su presencia. Muchas gracias. Buenas noches.